Hola Julio Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fátima, Rafael, Paloma, Rosa, ¿qué tal estáis? ¿Por ahí estáis ya? Bueno, hoy tenemos pilates, pilaturrios. Vamos a hacer al final de la clase dos retos, a ver si nos da tiempo. Estáis nerviosos por hacerlos, vamos a ver si luego os gustan o no. De los que ya hemos hecho anteriormente, vamos a avanzar un poquito a ver si se nos da bien. Venga, vamos a calentar un poquito los brazos, los hombros y vamos con círculos, respirando por nariz y soltando por nariz. Venga, cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Aprieta abdominales, dos y uno. Vamos por delante, venga, círculos grandes. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Vamos, respira. Hola Carmen, ¿qué tal? Hoy en directo y todo, fíjate cuánto lujo. Venga, tres, dos y uno. Y vamos a abrir grande. Abrimos el pecho y nos abrazamos y tiramos de los hombros hacia adelante. Y abrimos y cambiamos el que estuviera antes arriba, ahora lo dejamos abajo y viceversa. Y hoy seguro que los que hicieron clase ayer tenéis un poquito de agujetas, yo las tengo al menos, ¿eh? Y si no, pues no pasa nada, que a lo mejor no os ha salido agujetas, aunque no hayáis trabajado mal. No quiere decir que hayáis trabajado mal, ¿eh? Hola Raquel, hombre, hoy estamos teniendo más gente, ¿eh? Venga, ahí abrimos. Y dos. Sobre todo ayer agujetas en las piernas, en los glúteos. Venga, vamos a llevar manos a los flancos de las piernas. Doblamos ligeramente el codo y vamos a oponer. Resistencia hacia arriba y lo mismo hacia abajo, ¿vale? Deja flexibles las rodillas. Cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto. Venga, cuatro, arriba cojo aire, suelto, arriba cojo aire. Suelto. Dos más, cojo aire. Suelto. Y una última, cogemos aire. Arriba, suelto. Y venga, la última ya. Arriba. Y suelto. Qué bien cuento. Digo cuatro y al final hago tres, ¿eh? Venga, nos vamos a un lado. No saques cadera. Vamos a estirar todo el torso. Tiramos de un lado. Y estiramos del otro. Venga, cogemos aire, soltamos. Inhalamos, soltamos. Esto a mí también me duele de ayer, ¿eh? No sé a vosotros. Estira los oblicuos. Alarga. 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 Y dos. Y uno. Mira, vamos a sacar cadera. Sacamos cadera y tiramos. Y tiramos. Vamos, respirando. Coges aire y sueltas. Coges aire y sueltas. Y tres. Y dos. Y uno. Doble, doble. Y estiramos ahí. Mira, nos vamos a llevar hacia adelante el cuerpo. Mira, la cintura la mantenemos, la espalda recta, el abdominal bien ahí apretado. Espalda recta. Y llevamos brazos por delante, doblando los codos, hombros alejados de las orejas. Nos quedamos ahí en paralelo al suelo y atrás. Cogemos aire y atrás. Cogemos aire, soltamos. Cojo aire, meto abdomen, suelto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Tres, suelto. Dos, suelto. Y la última. Suelto. Abrimos piernas y vamos a hacer esto un poco más profundamente. A ver que me veas. Venga, inhalamos arriba, cogemos aire, soltamos y lo llevamos hacia atrás. Cogemos aire, dobla rodillas a la bajada. Coges aire a la subida, soltamos a la bajada. Nariz, nariz. Activa glúteo. Dos más. Y el último. Y vale, mantenemos ahí.
Venga, nos vamos a dejar rodilla flexionada ligeramente y vamos a llevar talón hacia afuera, ¿vale? Dejamos talón hacia afuera, vamos a trabajar la pierna y pequeñas, ahí, trabajamos rodilla doblándola, estírame bien, talón hacia afuera y vamos a calentar ahí piernas un poquito más y los oblicuos, venga, aprieto. Si sientes que ahí pierdes un poquito el equilibrio, podemos abrir brazos o como estamos en casa, sujetarnos de algo. Venga, vamos, 5, 4, 3, 2 y 1. Y lo mismo, dobla ligeramente la rodilla, la otra la sacamos talón y venga, activamos ahí el glúteo, cinturita y mantenemos. Vamos, y 5, 4, 3, 2 y 1. Y descansamos y relajamos. Venga, el primer ejercicio de hoy lo vamos a hacer de pie. Y mira, vamos a necesitar deslizar por el suelo. Con lo cual, si tienes calcetines, que no creo con el calor que está haciendo que tengas calcetines, pero si los tuvieras, pues puedes deslizarte con ellos. O si quieres, puedes doblar colchoneta tal como lo estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Vamos a intentar deslizarnos aquí. También puedes utilizar un trapo si quieres, una toalla que tengas por ahí cerca. Y mira, vamos a dejar ángulo de 90 en la pierna de apoyo y vamos a bajar, deslizamos y regresamos. Cogemos aire, apretamos el glúteo, exhalamos y volvemos al centro. Cojo aire, suelto. Cojo aire, no de estancada, es deslizar, ¿vale? Atrás. Cojo aire, aprieto. Exhalo. Cojo aire, aprieto. Exhalo. Cojo aire, aprieto. Suelto. Cojo aire, aprieto. Suelto. Y nos vamos a quedar en esta última. Cogemos aire y nos mantenemos. Aguantamos, respiramos, equilibramos. Quédate. Pierna estirada y quedo. 5, 4, 3, 2, 1. Y mira, bajamos y arriba. Bajamos, equilibra. Y arriba. Bajamos y arriba. Y uno más. Bajamos y arriba. Y recompongo. Relajo ahí, pierna. Suelto un poquito. Y venga, vamos con la otra. Venga, vamos con la otra. Ángulo de 90, abdomen prieto y venga, deslizamos y arriba. Y deslizamos y arriba. Deslizamos y arriba. Aprieta. Deslizo y aprieto glúteo. Deslizo y activo. Deslizo y activo. Tres más. Deslizo. Activo. Dos, activo y nos quedamos, mantenemos, 5, 4, 3, 2, 1 y atrás y arriba y atrás y arriba, equilíbrate, atrás, arriba, dos, atrás, arriba y uno más, atrás y arriba y recompongo posición y descanso un poquitín ahí mis piernas, venga. Pues volvemos a estirar la colchoneta y vamos a trabajar en un ejercicio que solemos hacer sobre todo en calentamiento, que trabaja muy bien la faja abdominal. Vamos a dar a la rodilla esa flexibilidad ahí relajándola un poquito, doblándola ligeramente y vamos a llevar rodilla al pecho mientras tanto apretamos los abdominales y bajamos y arriba. Cojo aire y arriba, suelto, síguelo, y bajo, y arriba, y bajo, y arriba, y bajo, pie en punta, y arriba, y bajo. Lo mismo que te dije antes, si necesitas equilibrio podemos abrir brazos, venga, arriba, y bajo, arriba, y bajo, dos más, arriba, y bajo, y nos vamos a mantener. Aguantamos, respiramos. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Uno y descansamos, relajamos un poquito y venga, nos vamos con la otra. Equilibras ahí, venga, pie en punta. Esto trabaja súper bien los abdominales, ¿vale? Que os digo muchas veces, aunque no estemos tumbados, hay ejercicios en los que estás de pie que trabajas súper bien el abdominal porque lo estás aislando. Venga, coges aire, sueltas, coges aire, exhalas. Al exhalar, aprieta los abdominales. Coges aire, sueltas. Tres, arriba. Dos, arriba. Uno, arriba y nos mantenemos. Aguantamos, respiramos. Respiro. Y descansamos y relajamos. Venga, pues como siempre, vamos aumentando la intensidad del ejercicio. Mira, vamos a volver a subir, pero esta vez vamos a llevar las manos arriba, sobre todo en tema equilibrio. Vamos a trabajar mucho más aquí. Venga, aprieta abdominales, subimos exhalando. Cojo, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto y nos volvemos a quedar. Cuidado con los hombros, que enseguida se suben y quédate 5, 4, 3, 2, 1 y descansa. Evita esto y si ves que pierdes equilibrio, busca un punto fijo donde mirar, ¿vale? Venga, flexiona, manos a las orejas, no las entrelazamos, ¿vale? Manos ahí a las orejas abriendo y me quedo pie en punta y bajamos. Y arriba. Y bajamos. Venga, hombro bajo. Activa abdominal. Cojo aire abajo, suelto. Tres de estos. Cojo aire. Dos. Cojo aire. Y nos quedamos, mantenemos. Y descansamos y relajamos. Venga, si este más o menos te ha salido más o menos fácil, intenta el siguiente. Es un poco más complicado, sobre todo en tema de equilibrio. Podemos volver a abrir piernas, perdón, brazos para mantener el equilibrio, ¿vale? Vamos a llevar cabeza a la rodilla y si pierdes equilibrio con las manos aquí, a lo mejor te ayuda más llevándolas abiertas. También te digo, fuera de la colchoneta te va a ser mejor, más fácil, ¿vale? Porque la colchoneta al hundirse un poquito te desestabiliza. Venga. Manos a las orejas o abriendo, o si quieres, o cualquiera de las versiones anteriores. Venga, exhalamos y llevamos la frente a la rodilla. Cojo aire, estiro. Suelto a la rodilla. Cojo aire, estiro. Suelto. Inhala. Suelto, aprieta el abdominal. Y abrimos. Cojo aire, suelto. Y nos vamos a quedar tres tiempos si puedes. Exhalo y mantengo. Tres, dos, uno y descansa. Relaja. Venga. Descansa ahí piernas. Venga. Flexiona. Una pierna siempre nos va a salir peor que la otra. A ver qué tal se nos da con esta. Venga. No tenses aquí, ¿eh? Prefiero que si no puedes bajar la cabeza, te quedes ahí estiradito, pero no me tenses los hombros, porque si no, pues hacemos un pan con unas hostias, como se diría. Venga, cojo aire, suelto. Y arriba. Cogemos aire. Y arriba. Cogemos aire. Cojo aire. Esta sale peor para mi lado, por lo menos. Inhala. Exhala. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto y aguantamos tres si puedes, mantenemos, aguanto tres, dos, uno y descansa. Vamos a relajar un poquito los hombros, el cuello y venga, nos vamos a descansar balanceándonos un poquitín ahí a un lado y al otro. Venga, seguimos con variaciones de este ejercicio. Te recomiendo sigas todavía fuera de colchoneta y vamos a llevar palmas de las manos juntas en Namasté, ahí como si estuviéramos rezando en frente de nuestro pecho. Y vamos a exhalar, vamos a volver a llevar la rodilla arriba y la vamos a enganchar, pero sin tocar, ¿vale? No vamos a tocar la rodilla, no vamos a engancharla. Si tú ves que te desequilibras demasiado, porque es a lo mejor un poco complicado,
la puedes enganchar, ¿vale? Y simplemente intentas no arquear demasiado la espalda, sino que estés lo más recto posible, tirando de la rodilla hacia ti, ¿vale? Venga, o palmas ahí, o enganchamos rodilla así. Venga, inhalamos, exhalamos. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Venga, mete abdominales, suelto. Cojo aire, suelto. Inhala, exhala. Y uno más, cojo aire y suelto. Y nos quedamos, mantenemos. 3, 2, 1 y descansamos. Como tenemos que llevar los brazos más hacia adelante, el abdomen ya inconscientemente lo vamos a llevar mucho más adentro. Venga, vamos a ver qué tal con la otra pierna. Venga, manos en namasté, cojo aire, suelto. Inhala, suelto. Cojo aire, exhalo. Si necesitas agarrarte mejor la rodilla, ya sabes que es otra opción, otra variante. Suelto. Cojo aire, exhalo. Cojo aire, exhalo. Y nos quedamos esos tres tiempos si puedes. Mantenemos. 3, 2, 1 y descansamos de nuevo, balanceándonos a un lado y al otro. Venga, y así que vamos a coger nuestra colchoneta, nos vamos a tumbar boca abajo y vamos a trabajar glúteo, bíceps femoral, toda la parte de atrás del glúteo, y tenemos que tener mucho cuidadito con nuestro lumbar. Venga, que te bajo. Ahí estamos. Vamos, vamos a llevar talón bien definido hacia afuera, ¿vale? No me lo dejes ahí en punta, ni neutro, sin hacer nada. Bien definido hacia afuera. Vamos a empezar en básico, básico. No hace falta subir mucho la rodilla, simplemente que sintamos el glúteo, ¿vale? Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. También estamos trabajando la zona lumbar. Mucho cuidado ahí, ¿vale? Personas que tengáis sensible el lumbar, cuidadito. Arriba, bajamos. Exhalo. Aprietar los abdominales, también trabajamos los abdominales. Y cuida de no subir los hombros, al igual que te dije antes. Exhalamos. Cojo aire. Soltamos. Cojo aire. Soltamos. Cojo aire. Tres más, arriba. Bajamos. Dos más, arriba. Talón bien hacia afuera. Y nos vamos a quedar 5, si podemos, arriba. Quedamos 5, 4, 3, 2, 1 y descansamos y relajamos. Vamos con el otro talón, bien definido hacia arriba. Ahí venga, subimos, rodilla, bajamos. Aprieta bien fuerte el glúteo y los abdominales. Venga, los abdominales para que tiren también de ellos y no tires solo del lumbar. Arriba, bajamos, arriba. Quita tensión en los hombros. Si necesitas ahí bajar un poquito más los brazos, si notas que sientes tensión, hazlo, ¿vale? Venga, arriba, bajamos, arriba, bajamos. Tres más, arriba, bajo, dos, arriba, bajo, uno y nos quedamos. Mantenemos. Ahí aguanto y descansamos y relajamos. Venga, pues esa sería la versión fácil. Y vamos a ampliarla un poquitín más, no mucho más, ya verás. Mira, volvemos a llevar talón bien definido hacia arriba, ¿vale? Vamos a subir, vamos a estirar, vamos a recoger y vamos a bajar. Subimos, estiramos, recogemos, bajamos. Cuidado, ¿eh? Lumbar intenso, glúteo y bíceps femoral trabajando ahí intensamente. También puedes llevar manos debajo de los muslos, ¿vale? Para oparnos un poquito más, pero no lo quiero hacer así, porque veo que si no tenéis la tentación de tirar demasiado de la pierna y nos hacemos daño al lumbar. Pero bueno, si tú ves que controlas, lo puedes hacer también así. Mira, deditos de los pies del otro pie, si quieres los puedes meter hacia adentro y nos ayudamos con ellos en estabilizar la posición. Venga, subimos, abrimos, cerramos, bajamos. Arriba, estiro, regreso, bajo. Arriba, estiro, regreso, bajo. Arriba, estiro, regreso, bajo. Dos. Arriba, estiro, regreso.
bajo y uno arriba, estiro, regreso y bajo. Y descansa, mira, cabeza, brazos hacia los lados que tú quieras. Y luego haremos al lado contrario. Relajo aquí. Venga, y vamos con el otro lado. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, talón bien hacia arriba. No tiremos en exceso del lumbar. Deditos de los pies del otro pie si quieres hacia adentro y subimos, estiro, regreso, bajo. No es cuestión de subir la cadera del suelo, ¿vale? Las caderas están mirando todo el rato hacia abajo. Venga, subo, estiro, regreso, bajo. Arriba, estiro, regreso, bajo. Subo, alargo, vuelvo, bajo. Arriba, estiro, vuelvo, bajo. Arriba, estiro, vuelvo, bajo dos, arriba, estiro, vuelvo, bajo uno, arriba, alarga, regresa y baja. Y descansamos cabeza hacia el lado que me hicisteis antes. Y brazos a los lados. Y descansamos. Relajamos. Eso es. Vale, pues vamos a ampliar el movimiento para el lumbar. Cuidado, cuidado, ¿vale? Siempre que trabajamos lumbar, mucho cuidado porque si te animas demasiado, aunque tú tengas flexibilidad, te puedes hacer daño. Así que siempre mucha precaución. No hay que tener miedo, pero sí precaución. Venga. Mira, vamos a hacer el mismo movimiento que hemos hecho al principio. Subimos esta vez cabeza y pierna y bajamos. Arriba, bajamos. Arriba, bajamos. Arriba, bajamos. Arriba, bajo tres. Arriba, bajo dos. Arriba, bajo. Y me voy a quedar, mantenemos cinco arriba. Quedamos cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y descansa, cabeza hacia el lado que tú prefieras. Y si quieres, brazos a los lados. Venga, pues vamos con el otro lado. Vamos. Talón hacia afuera y venga, subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Cuidado los hombros. Arriba. No hace falta subir mucho para trabajar el glúteo bien. Aprieta los abdominales. Tres. Bajo. Dos. Bajo. Y quedémonos. Me quedo, mantengo. Aguanto. Relajo hombros. Y descanso. Y mira, ahora sí nos vamos a ir atrás y vamos a estirar como si fueras un gato o un perro, alargando aquí brazos, espalda. Cuidado porque ahora tienes entumecida esa parte de estar trabajándola. No quiero que te hagas daño. Y venga, nos vamos ahora sí a balasana y llevamos brazos hacia atrás. Oye, se sienten las agujetas de ayer, ¿eh? Yo por lo menos sí las siento al mantener aquí el cuerpo. La paliza de ayer. Venga, descansa. Relaja. Y si quieres, como siempre, a estas horas más menos, uy, que se nos está yendo la hora, nos tomamos un chupito de champán o de agua, si no tienes otra cosa. Venga, que nos vamos a ir de lado y vamos a trabajar oblicuos en el siguiente de los ejercicios, ¿vale? Oblicuos y también glúteos, piernas. Mira, vamos a esquinar la pierna y la vamos a mantener pie en punta hacia afuera y desde aquí vamos a mantener el codo apoyado en el suelo, el cuerpo como una bailarina o un bailarín. No te quedes aquí, no estamos en la playa, ya veremos si podemos ir a la playa, así que de momento estás trabajando aquí abdominal firme y vamos a ir delante dos toques y atrás dos toques. Delante, detrás, aprieta el glúteo. Venga, delante, detrás, delante, patada, patada, delante, aprieta, aprieta, detrás. Este trabaja súper bien también los abdominales, aparte de las piernas, todo el tren inferior trabajando deditos de los pies, los cuádriceps, el glúteo, pero también, como puedes comprobar, oblicuos y abdominal. Venga, delante, detrás, delante, detrás, delante,
detrás, dos, delante, detrás y una más, delante y detrás. Nos quedamos ahí, seguimos con la misma pierna, vamos a trabajarla un poquito más intenso y nos vamos a ir ahora con brazo en el suelo, ahí apoyado, subimos, enganchamos. Si no podemos enganchar completo, nos quedamos aquí, podemos doblar rodilla, cualquiera de las versiones es aceptada, ¿vale? Pero intentamos estirarla completamente. Venga, subimos, enganchamos y bajamos. Subimos, enganchamos, nos quedamos un segundo y bajamos. Aprieto. Subimos, enganchamos, bajamos. Arriba, bajamos. Dos, arriba, bajamos, pie en punta. Y uno más, arriba y bajamos. Venga, ya hemos sentido seguramente un poquito más ahí el glúteo. Lo descansamos un segundín y nos vamos con el otro lado. Venga, recuerda que estábamos en este apoyado en codo. Estiramos como un bailarín y vamos a dar pequeños toques y atrás. Estabiliza ahí con la mano en el suelo, ¿vale? Delante, detrás. No tiene que ser esto. Esto no, ¿vale? No movemos de cintura para arriba o intentamos mover lo menos posible. Solo de cintura para abajo. Mira cómo trabaja ahí el abdomen. Siéntelo. Toquetéate el abdomen ahora aquí. Siente cómo está durísimo. Así tiene que estar siempre, ¿eh? Venga. Y atrás. Delante. Y atrás. Delante. Atrás. Y uno más. Delante. Y atrás. Venga, y bajamos. Y nos vamos. Cabeza ahí. Subimos. Enganchamos. Bajamos. Pierna en punta. Arriba. Bajamos, pie en punta, arriba, enganchamos, bajamos, arriba, enganchamos, bajamos, tres, arriba, bajamos, dos, arriba, bajamos, y uno más, arriba y bajamos. Venga, descansamos un poquitín ahí y venga, nos volvemos a ir al otro lado, que seguimos trabajando oblicuos. Mira, nuestro siguiente. Vamos ahí, codo apoyado, mano firme en el suelo para ayudarnos y vamos a subir piernas. Lo subes lo que tú puedas. Si subes poquito, no pasa nada. Estás trabajando igual de bien también los oblicuos, ¿vale? Si podemos, subimos atrás, cadera llevándola un poquito y bajamos. Arriba, quedémonos, bajamos. Si te es más cómodo, a lo mejor podemos mantener ahí y bajamos. Venga. Cualquiera de las versiones me valdría. Arriba, bajamos. Dos, arriba, bajamos, pierna en punta y nos vamos a quedar. Cinco arriba si puedes. Quédate. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y descansamos. Cuidado que no tengas ahí los hombros así, ¿vale? Los tienes que alejar siempre de las orejas, como si quemaran. Estiro el torso. Venga, que nos vamos al otro lado. Va. De nuevo, codo apoyado y arriba. Bajamos, pierna en punta. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Si no consigues subirlas enteras hacia arriba, no pasa nada, la dejas ahí lo que tú puedas. Bajamos, dos de estas. Arriba. Bajamos y nos quedamos, mantenemos. Aguantamos, respiramos. Vamos, vamos. Y descansa. Y de nuevo, estiro el torso. Muy bien. Venga, cambiamos de nuevo. Para no sobrecargar, volvemos a esquinar pierna. Y mira, vamos a trabajar un infinito. Dibujamos un infinito o un 8 tumbado. ¿Vale? Dibujamos un 8 tumbado. Ahí. Controlando. Que tengas los deditos del pie bien estiraditos. Seguimos trabajando ahí la cintura. Seguimos trabajando los abdominales. Trabajamos intensamente aquí glúteo, flanco, talones, tobillos y los gemelos. Venga. Al principio el otro te puede salir muy bien y luego ya te sale un churro, pero concentras aquí en dibujarlo bien. Vamos.
Ya tienes que empezar a sentir el músculo, los músculos que te estoy señalando. Vamos. Ahí respira. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vamos, vamos. Tres. Ay, que duele. Dos. Uno. Y descansamos, estiramos, ahí mantenemos. De los creadores de ayer hicimos mucho y me duele el glúteo. Sigue la siguiente película de hoy, me duele más. Venga, descansa. Vamos al otro lado. Ya sabes, esquinadita la pierna y venga, S8 invertido, tumbadito, mejor dicho. Venga, activa abdominal. Cuidado, no estés aquí, ¿eh? Estírate, alarga siempre imaginando eso, la sensación de baile clásico, de un bailarín, de ese cuerpo así, elástico, fibroso. Todo el rato pensando en el bailarín o la bailarina. Venga, tumbado, tumba ahí el 8, respira. Siente ya un poquito ahí como cansa el músculo. Venga, venga, respira, respira. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vamos, 4, 3, 2 y 1. Y descansamos un poquito. Relaja si quieres al lado y relaja. Venga, es que no quiero que se me pase la hora porque si no nos resulta difícil hacer los dos retos. Venga, nos vamos a cuclillas para descansar un poquito las caderas. Relajamos y nos vamos hacia arriba. Estiro, dejo ahí que se estire mi glúteo y descanso. Eso es. Venga, dobla rodillas, nos vamos subiendo despacito, vértebra, vértebra. Y venga, hacemos el último ya. Y luego ya, si queremos, los retos. Venga, nos vamos de pie y nos vamos a situar estirando brazos, alargándolos ahí. Y mira, vamos a llevar pie adelantado y vamos a dibujar como si estuviéramos pintando aquí un 1 de frente a nosotros, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, ¿vale? Venga, vamos, delante, pie en punta, si quieres gírala en posición pilates, venga, a ver si me ves un poco mejor entero, venga. Brazos ahí extendidos. 1, 2, 3, delante. Está un poquito flexionada. 2, 3 y 1. 2, 3 y 1. 2, 3 y 1. Aprieta el glúteo. 2, 3 y 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Y descansa un poquitín. Venga, nos vamos con el otro. Relaja ahí, rodilla, y vamos, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, aprieta, 2, 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 1, último, 2, 3 y 1. Y uno, ¿vale? Pues ahí seríamos versión básica. Vamos a ampliarla, nada, muy poquito. Mira, 1, 2, 3 y arriba. 1, 2, 3 y arriba. Y 1, 2, 3 y arriba. Y 1, 2, 3 y arriba. Aprieta. 1, 2, 3, arriba. Y una más. 1, 2, 3 y arriba. Y descansa un poquito, relaja, quita tensión, ahí. Y venga, vamos con el otro. 1, 2, 3, y subo. Y 1, 2, 3, arriba. Y 1, 2, 3, y arriba. Y 1, 2, 3, arriba. Y 1, 2, 3, arriba. Dos más. 1, 2, 3, arriba. Y uno más. 1, 2, 3 y arriba. Y descansamos, relajamos, balanceando. Este ha sudado un poquito a lo mejor. Descansa ahí un poquitín más. Venga, dobla rodillas y nos vamos subiendo despacito. Venga, que nos vamos con los retos. Venga,
El otro día hicimos la posición del héroe y te la recuerdo rápido por si no estuviste. Mira, vamos a empezar a calentar un poquito las piernas, a estirarlas. Calentitas ya las tenemos de los ejercicios. Mira, nos vamos a llevar pierna atrás, ambas rodillas las vamos a dejar abiertas a la altura de las caderas y vamos a intentar que las caderas no se suban, que estén en la misma línea, los glúteos asentados, bien asentados ahí y mantenemos. Te recomiendo mucho, siempre te lo digo, este ejercicio para estirar rodillas. Alarga espalda, mete abdomen y mantén. Si te duele, puedes mantener un cojín debajo de la rodilla o debajo del glúteo para ayudarte. Venga, si incluso esto te resulta muy difícil, lo puedes dejar al lado. Fíjate todas las versiones y todas las posibilidades que tienes. Yo sé que cuesta, ¿eh?, esta posición. Yo sé que si no tienes mucha flexibilidad en rodillas, puede resultar incómoda, pero vamos a intentar practicarla, irla mejorando. Venga, descansamos esa pierna, relajamos y vamos con la otra. Lo mismo. Además, yo que tengo ayer agujetas de ayer, se siente ahí el cuádriceps que tira, pero a la vez estás relajando muy bien luego las piernas. Intenta que se asienten ambas caderas, como te digo, y mantienes. Alargas. La respiración también te ayuda para sujetar la posición sin estar tenso. No debes estar tenso, ¿vale? Ayúdate con el cojín si estás así. Y descansamos y relajamos. Venga, y si puedes, con ambas rodillas vamos a doblar. Y vamos a mantener. De nuevo, si necesitas cojín debajo del glúteo, mantienes. Las rodillas las vamos a dejar abiertas para que sea un poquito más fácil. Esto ya lo hicimos el otro día. Si esto tú ya estás más o menos que puedes hacerlo, nos vamos a sentar ahí y nos vamos a ir hacia atrás y mantenemos codo en el suelo. Esta posición, la que quiero intentar hacer con vosotros, va a resultar un poco más complicado, pero vamos a ir practicando poco a poco, ¿vale? Vas a sentir muchísimo estiramiento en los cuádriceps, en las rodillas, y si te duele mucho, no te quedes aquí. Te mantienes un poquito más arriba inclusive, ¿vale? No te bajes ahí hasta los codos o incluso te quedas ahí apoyándote o subiendo, aupando un poquito el glúteo o como te dije, con cojín en el glúteo. Versiones a miles. ¿Vale? Pues este es el reto de hoy que haremos el jueves también y lo iremos mejorando. No te esfuerces en exceso, a tu ritmo. No pasa nada. Estás en casa, nadie te ve. Poco a poco. Tiene que ser un reto para ti mismo irlo mejorando, ir superando cada vez más, más, más y que no sea tu cuerpo el que te domine, sino que tú domines a tu cuerpo. Vamos a descansar estas rodillas. Las vamos a estirar. Vamos a descansar ahí un poquito y en contraposición nos vamos a la pinza. Y descansamos ahí. Vale, siguiente reto. Nos vamos a ir a uno que ya hicimos hace tiempo. Y vamos a mantener cabeza en el suelo. Si este te resulta difícil aquí, puedes hacer perro boca abajo o V invertida y directamente mantenemos aquí y ya está, ¿vale? Sin problema ninguno. Si no tienes problema, cabeza en el suelo. Recuerda, los codos los dejamos a la altura de tus costillas. Y manteníamos aquí esa posición. Vamos a subir un poquito para sentir cómo la sangre llega a la cabeza. Y bajamos y descansamos. Esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Lo estoy sobre todo refrescando para que te acuerdes o si eres nuevo para que sepas de qué va el rollo. Descansamos. Relajamos. Si esa versión te resulta difícil, la siguiente que vamos a hacer, mira, la puedes hacer aquí y vamos a llevar codo a la rodilla sin problema. Si eso tú ya lo tienes superado, vamos a llevar codo a la rodilla en esta posición, ¿vale? Mira, pie en punta. Mantenemos cuello largo.
distribuimos el peso. Que las manos, bájate, descansa. Que las manos también te ayuden, que no sea solo todo cuestión de la cabeza y cuello, sino que las manos también te ayuden. Venga, vamos con el otro lado. Arriba, voy un poco más rápido que otras ocasiones, porque como ya lo hemos visto, para irlo cogiendo. Y bajamos y descansamos y relajamos. Y dirás, Rosa, este ya lo hemos hecho. ¿Qué reto nuevo era? Pues mira, si tienes una pared, que no lo he dicho en en el WhatsApp, si tienes una pared, no hace falta tener pared, pero lo digo por si el que te voy a hacer te resulta que te da miedo o lo que sea, puedes hacerlo enfrente de una pared o si estás con alguien que te ayude a ese alguien, ¿vale? Vamos a hacer este. Vamos a llevar ahí piernas y vamos a estirar una de ellas y vamos a mantener aquí. Bajamos y descansamos. Estoy segura de que si estuviéramos en clase y me ves hacer esto, me empiezas, bueno, imposible, imposible. Pero yo sé que muchos de vosotros, el anterior que acabamos de hacer, os resultaba imposible. Y muchos lo habéis acabado haciendo. Así que no digas que no, inténtalo. Ponte delante de una pared para que la pared te ayude a ese miedo a ver qué tal se te da. ¿Vale? Venga, vamos con el otro. Si ya se te da bien, lo intentas con la pared. Si ves que lo puedes hacer sin ella, pero cuidadito, ¿eh? O supervisión de alguien que tengas en casa. Volvemos a subir. Y elevamos. Pies en punta. Y bajamos. Y bajamos. Y descansamos. Y relajamos. Respira. Quédate aquí varias respiraciones. Inhala. Exhala. Exhala. Y vamos subiendo despacito cabeza y relajando. Vamos a repetir el jueves, no te preocupes, que hoy te ha resultado bueno, dificilísimo, cualquier cosa. Luego me decís, ¿eh? ¿Qué tal se os ha dado el reto? Si lo habéis conseguido, si os da muchísimo miedo y muy. Si os da muchísimo miedo y ni siquiera lo habéis intentado, ¿o qué? ¿Vale? Lo vamos a ir haciendo poquito a poco. Tú no te preocupes. Y si no te sale, haces suba invertida y haces el del codo a la rodilla y ya está. De la rodilla al codo, perdón. Y ya está, sin problema ninguno. No hay problema. Cada uno el nivel que tenga, sin problema y sin estrés. Nadie te ve, estás en tu casa, lo intentas hacer, que no te sale, no pasa nada. Pero vamos a intentarlo para ir mejorando cada vez nuestras capacidades, nuestros poderes. Venga, ya vamos a descansar y relajar. Y como el cuello ahora lo hemos sentido todo el peso de nuestro cuerpo, lo vamos a relajar aquí. Barbilla al pecho. Descansamos. Además, estas posiciones de cabeza abajo siempre te comento que son muy buenas para mejorar el cerebro, el riego sanguíneo, también problemas de tiroides. Están muy bien para todas esas problemáticas. Venga, nos vamos a ir barbilla al hombro izquierdo. Descansa. Barbilla al hombro derecho. Cierra ojos si quieres y simplemente escucha indicación. Centro, barbilla izquierda y barbilla a la derecha. Seguimos con ojos cerrados si quieres, nos estiramos, alargamos cuello, estiramos ahí la espalda, manos a las rodillas, nos vamos a ir hacia atrás, redondeando espalda, dejando que se vaya el cuerpo hacia atrás, metiendo abdominales. Disfruta del estiramiento en la espalda. Volvemos a coger aire.
Arriba estiramos, crecemos, cuello largo. Nos vamos hacia atrás exhalando. Cogemos aire. Soltamos. Y volvemos a coger aire. Y si tenías los ojos cerrados, vamos a ir poquito a poco abriéndolos, acostumbrándonos de nuevo a que estamos aquí. Descansamos ahí. Vamos a hacer 3 respiraciones. Venga, cogemos aire por nariz. Soltamos. Cogemos aire por nariz. Exhalamos. Y la última, cogemos aire. Y soltamos. Venga, inhalamos aquí, brazos extendidos hacia el techo. 2, soltamos. Última ya, cojo aire. Y soltamos. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Decidme ahora qué tal si os ha dado los retos, si os ha dado miedo, si lo habéis hecho a la primera, si con la pared no os daría tanto miedo, lo que sea. Me decís ahora, me contáis. Me gusta saber que habéis estado por ahí. Mañana más. Mañana haremos algo, yo os diré, ¿vale? Venga, un besazo. Nos vemos mañana. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido.